mucho frío. Dígame para entrenar. Los Sí. pies. Te congela. Para mí es muy complicado porque vengo del trópico, ¿no? Y en mi país nunca, en mi país no tenemos invierno. Por ejemplo, hoy para salir a entrenar es complicadísimo. Tiene que poner un montón de ropa. Y una cosa es el clima, pero no menos importante son también las diferencias culturales. ¿Qué dificultades encontraste cuando llegaste aquí a Alemania? Bueno, mira, al principio, por ejemplo, con este tema del coche, recibí muchas multas porque, por ejemplo, las señales de tránsito no las conocía. Y yo recibía muchas multas y yo decía, pero, ¿qué hice? Entonces, después cuando empecé a estudiar para obtener mi licencia alemana, fue que me di cuenta, ah, ok, es porque ahí no se podía estacionar. Y en el terreno de juego tampoco, al principio tampoco te fue fácil, estuviste mucho tiempo en el Sí. banquillo. Me costó adaptarme porque el fútbol acá es mucho más rápido que en mi país. Yo me venía directamente de mi país y el fútbol es más físico, es más rápido, de mayor intensidad. Entonces me tuve que preparar y hoy pues estoy viviendo un momento mejor, ¿no? ¿Crees que es algo natural que a un jugador latinoamericano le cueste más adaptarse, asentarse en los clubes de aquí de la Bundesliga que a otros, por ejemplo, que vienen de Europa del Este? Sí, creo que sí. No es lo mismo que vengas acá, que vayas, por ejemplo, a España a jugar en España, ¿no? Que como hablas tu idioma, puedes pues adaptarte más rápido a la vida, a los entrenamientos y todo. Aquí cuando llegas y no hablas una palabra de alemán, se te hace muy difícil. Pues sí, creo que la gente me dice siempre que mi fútbol se adapta perfectamente a la Bundesliga, ¿no? Por la forma en que se juega. Cuando estaba joven, trabajaba y mi sueño era dar el salto a Europa. Entonces, ya después que estaba aquí, pues yo pensaba, no puedo desaprovechar la posibilidad que tengo de tener una vida diferente, de vivir de otra manera, de estar en otros escenarios futbolísticos, de crecer. Entonces, yo me dije, tengo que ser fuerte de mente, enfrentarme a los obstáculos que voy a tener dentro de mi vida aquí en Alemania y lo hice, ¿no? Va a ser un partido complicado, ¿no? El Bayern es para mí el equipo más grande de la Bundesliga y uno de los clubes más grandes de Europa, entonces sin ninguna duda va a ser difícil, ¿no? Por nosotros tenemos que tener en cuenta algo y el hecho de que vamos a jugar aquí en casa, el hecho de que no podemos desaprovechar la oportunidad de seguir sumando puntos y escalando en la tabla. Trataremos de hacer nuestro partido, ¿no? Como lo he dicho, estamos en casa con nuestros fans y hay que tratar de sumar puntos.